ellos utilizan más esos saquitos para colar café. Ustedes saben que la greca tradicional usa mucho en Dominicana y la greca eléctrica. Ellos la usan la greca eléctrica, pero más usan estos saquitos que es para poner el polvo. Y ustedes se recuerdan esto así. Eso, colocan agua aquí, le ponen ese saquito blanco, se lo ponen aquí adentro y ya está el café pronto. Y también como usábamos nosotros, como con un bolsillo de pantalón, así ellos lo usan todavía. Donde quieran ustedes van a encontrar diferentes marcas, pero así ellos les gusta mucho colar el café. Miren, esos son los diferentes pasos, se pone el saquito aquí. Es el envase por abajo, aquí sale el café y esos son los saquitos. Usted sabe que después que usted lo usa, usted lo puede botar. Esto es lo que hay. Feliz inicio de semana. Esto es lo que hay. Trancación, encerración. Porque el día está lluvioso. Tengo entendido que también República Dominicana está así también. Y nada, toma la sal. No se va a tomar café, pero a buen tiempo el que lo está tomando ahora. Y puse un colchoncito aquí a Abraham para tenerlo vigilado. Aquí en la sala y estoy con él. Y voy a editar unos videos. Y estoy viendo a esta niña ahora. Así estamos. Mírenme la uña. Que tengo un problema en esa uñita. Todas ellas están pintadas. Pero esta no está pintada. Sí, vamos. Miren cómo amaneció. Es el frente de la casa. Está inundado porque parece que el desagüe está tapado. Y no se puede ni siquiera entrar. Mira cómo están ahí abajo. O sea, yo estoy aquí arriba, entonces no se nota mucho. Está inundado de agua. Para que ustedes vean que no es Dominicana, mamá. Miren qué desastre. Se ve como... Miren. Así amaneció el día de hoy. Nada más faltó el salcochito, pero yo hice un moro hoy. Ay, Dios mío. Ahí a veces yo pongo la ropa porque no hay espacio para atender. Y aquí yo pongo esa cuestión para atender la ropa. Cuando llueve, se entra todo el agua. O sea, cuando llueve bastante, la suerte es que hay un escalón y así para allá. Porque es como la segunda,
Entonces, se lo voy a mostrar. Miren el agua. Miren el agua. Ella a ese nivel está. Mira, están sacándolo para que se vaya. Miren. Hoy, oh, yo acho que verla va a subir aquí, ¿no? Ay, mi hotel. Mira. Está inundado, inundado, inundado de agua. Él le está apoyando para que se vaya por aquí. De lado. Ustedes saben que para uno salir tiene que salir por esa orillita. Y colarse. Nada. Así amaneció el tiempo en Brasil. Y va a pasar la lluvia aquí asistiendo a Karina. Bueno, ella es en Karina. Y en la YouTube brasileña me encanta. Usted es de lo que no puede aguantar, está encerrado, no salga dominicana, porque cuando uno sale dominicana eso es trabajo, 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 más trabajo y está metido de con unas cuatro paredes. Pero nada, todo es por la causa. Aquí te pasa semanas, meses o años que tú no sabes quién viva lo tuyo o tú no veas a tu vecino, porque tú sales de un trabajo y entras de un trabajo, como que el tiempo se va como rápido. Y esto, y esto están gritando porque ellos paran encerrados desde la escuela al curso de música a la iglesia. Y aquí la iglesia tú no vas todos los días como en Dominicana, que uno va todos los días. Aquí uno va como tres veces a la semana, sábado cultos de jóvenes, domingo aprovechan y dan la escuela dominical y en la noche culto y martes de oración. Yo voy a los martes de oración. Ah, y los jueves de doctrina. Ya te decía. Pero después, mi amor. Y hay personas que no se congregan todos los días porque trabajan. Entonces hay personas que tienen dos o tres trabajos. Y es por eso que se le hace muy difícil a uno como que ver a su amiguito o compartir con el vecino. Ya ustedes saben. Pero dice un adagio que uno hasta por su mejoría hasta tu casa dejaría. Entonces, te amo en cielo. Si la cosita de ustedes no duermen así. Ay, Dios mío. Revísense. Ay, Dios santo, qué ricura, Dios. Ay, 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 ay. Ay, Dios santo. Miren esos piecitos. Miren esos piececitos. Ay, Shinsh. Fala en serio. Y no tan rico, Shinsh. Y cualquiera que lo vea así durmiendo tan quietico, no se crea en ese cuento. Él duerme ahora. Se levanta. Pero adivinen a qué hora ese angelito termina durmiendo. A la una. A las dos. A veces a las tres. A las cuatro. De la mañana. De la mañana. A las alas. Ahí va Eria a botar la basura. Se me pasó la primera hora de botar la basura. Ellos ponen varios horarios. Si tú te pasas o pones la basura donde no, ellos te ponen una multa. Y como yo soy tan buena del horario. Ah, mírenlo ahí, ya viene. Justamente.
Pero, ay, ay, ay. Ah, no, creo que ese no le toca aquí. Ya pasó. Es el camión de la basura que iba ahí. Yo creo que no le toca. Y nada, estamos como guachimanes aquí. Porque yo no sé si la casa. Déjame ponerme, señores, porque me voy a una sabacha. Déjame ponerme más para acá. No puedo estar con ese teléfono porque aquí. Yo no sé si tiene, si eso es chincha, pulga, garrapata. Yo no sé qué es lo que hay ahí. Pero yo le estaba diciendo a papi y papi me dice que parece que no es chincha, porque la chincha es, ¿cómo que dijo Origami? Que tienen una cosita larga, como que tienen una colita larga, algo así. La pulga brinca. Ajá, que la pulga brinca. Pero para mí ella brinca, vuela, hace de todo, no sé. Yo sé que son muchas cositas chiquiticas. Entonces, yo tengo miedo que se le entren a uno en el oído y principalmente a los muchachos. Y estamos aquí esperando que el vaigón, el olor al vaigón se vaya. Y ya ustedes saben, aquí no se escucha ni un vecino. ¡Mira, muchachito! ¡No me haga bulla! Aquí al frente, ni un gallo, ni una gallina, nada. ¿Eh? Ya me aprovecho. Ay, pero me da miedo porque por ahí aterrado es un peligro. Espérense. Ay, sí, nosotros salimos sin hora. Ajá. Así está la calle. Así está la calle. Tiene un alma, como dice mamá. No está ni frío ni calor. Está como una temperatura. Ay, mira, ya pasó otro camión de basura. Eso fue que nos pasamos de horario. Y seguro ellos lo van a recoger más mañana. Ahí están mi vecino, mi vecinito, mi vecinote, mi vecinita que está allí. Se está comenzando a regar el vaigón ya. ¿Por qué? ¿Te da un olor? No, lo paso de sí. Ahí está. ¿Cómo voy a cruzar si está en verde? Es el vaigón. Pero ahí allí. ¿Y a dónde? Ajá, ¿y cómo tú vas a cruzar? Mira. De rojo ya. No es tu problema, muchacho. Tiempo. No está bien. No cuido yo a mi canillista. Aquí nada más tiene unos papelitos y ya. Guardan a nadie ahí.
amores, voy a dejar este video hasta aquí. Gracias por asistir y ser parte de esta linda familia. Y déjame decirle, la excusa perfecta para salir un chien, aunque sea a coger aire, y a ver la gente, aunque sea caminando y aburrida. Le eché baigón a la casa porque yo no sé lo que, le dije no sé lo que tenía. Entonces, buena excusa para salir. La casa tiene baigón, necesita coger aire, y nosotros también. Y los muchachos felices porque ellos están quejando que no salen. Y nada, lo saqué a ver la avenida. No hay ni un alma. Todo el mundo trancado en su casa. ¿Cómo qué hora es, César? Son las 10 y pico, las 10 y pico. Ya ustedes saben. Gracias, mis amores. Que pasen una feliz noche. Hasta un próximo video.